Bienvenidos a esto que es Assassin's Creed Origins. Gameplay número 3. Vamos a iniciar de una vez con esto. Levelé. Ayer fue me la pasé subiendo de cazando y subiendo para subir de salud. Y pues nada. Para que no me den la rastriza de mi vida. Y ahora sí ya podré ir a con allá. Pero antes, ya estaba a punto de conseguir lo que es el material de la piel del león. ¿Dónde estaba? Estaba cerca, y ahorita que. Ahí está. Eso de cazar animales me recuerda un poco a Assassin's Creed 4, que necesitabas cazar animales para mejorar tu salud. Más que nada, salud no, era como una especie de armadura, así como en Assassin's Creed, no es Script 2, donde debes de mejorar tu armadura para la salud. Pues es lo mismo. ¡Sumérgete, mijo! Y pues eso. Como ven, ya tengo la barra con cuatro líneas, cada una. Por lo mismo de que... Ya estoy bien rotísimo, nenes. Ahora vamos con con el león. Ya ni sé cuánta piel necesito. Ahí está, tres. Adiós, león. Hola. No le baja mucho, pero pues le baja algo. Bien, entonces vamos a revisar en equipo. Ay, ya nada más me faltan dos más. Dos más, loco. Aquí son nivel 6 y 5. Yo ya no puedo, ya no necesito eso. Entonces, vámonos ahora. A ver, vamos a
ya poner la de allá. Veamos a dónde está, hacia dónde tengo que jalar. Ok, al norte. Vamos al norte, pero primero debo de regresar, de hacer un ligero viaje. Para rehacer el la wea. Para respawnear el todo. En un momento. Bien, listo. Entonces, a ver. Allá está enfrente mío las pieles. Nada más necesito dos más. No inventes, Alejandría está al norte de Egipto, loco. A ver, mijo, sí, necesito esto. Sí, gracias. Me hace falta. Gracias, mijo. Alto, no te muevas. Ahora subimos. Te voy a destripar. Pude este. Vaya mierda. No, apágate. No deberías estar aquí. ¿Qué? ¡Muere, perro! Ya valiste, mijo. A ver, ¿y tú, león? Listo, el material ahí. Ya tengo material para mejorar un poco más de vida. Animal salvaje aparece. Thank you.
Ahí quedaste. Ah, no, todavía necesito golpearlo un poco más. Ahí está. Listo. Espera un momento, dices. ¡Es un hipopótamo, loco! ¡Hipopótamo! ¡Hipopótamo, loco! ¡Ja! Maté a un hipopótamo. A ver, si es hacia allá arriba, debo de tomar un barco. Una lancha, a ver. Esta lancha. Con permiso, señora. Ahorita se la doy. Nada más necesito llegar a Alejandría y ya. Ah, espérame, señora. Voy a... Me voy a subir de nivel de salud. Y nada más... ver, creo que ya nada más me faltan dos. No, no. Me faltan tres más. Y sigo lo mismo con piel normal, piel. Bienvenidos quienes estén por ahí. Un saludo. Tomen café. Cafecito, bebida caliente o mejor unos hielitos con hielo, bueno, agua con hielo. Y disfruten del stream. Estamos jugando a Assassin's Creed Origins. Gameplay número 3, vamos hacia Alejandría. Entonces, necesito más de piel. 27, 21 y 15. Bueno, eso luego eso lo hago de nuevo que detrás de cámaras. Así que después de stream, fuera de stream que diga. Ahorita ya estamos a 1100 metros de distancia de Alejandría. Vamos a ir a hablar con Aya, la esposa de Bayek. ¿Qué me cuentan? Espero que estén... Bueno, si están de fantasmones, no importa, con que me vean, se los agradezco un buen. Con que dejen su view, con eso estoy satisfecho. Ya estamos cerca. Ah, eso con este calor se siente. Si dan ganas de meterse al agua, loco. Ya estamos cerca. Estamos más cerca. Yo por lo general, yo soy muy fan de Assassin's Creed. Y que este Assassin's Creed sea ambientado en Egipto, me gusta más, aún más. Me encanta la cultura egipcia. ¿Cómo era su vestimenta? Ay, perdón, señora. Bueno, aquí me debajo, gracias por el ray. Aunque bueno, yo fui el que manejé, pero bueno, gracias por prestarme su balsa. Ahora, toca seguir caminando. Alejandría, nueva región descubierta. Claro que sí, campeón.
estamos a nada de subir de nivel 10. Para, se supone que esta misión es, ya debo de ser nivel 10. Que los dioses me ayuden. Voy a por ti allá. Hubieras dicho, vaya, voy por ti, mi amada. Vale, en fin. Estamos a 400 metros. Curioso que lo que hayan hecho un mapa gigantesco, loco. Los de Ubisoft Canadá. Ah, mira. Puedo... ¡Apartaos ahora! Ah, mira, puedo mejor. ¿Por qué hay tantos soldados por aquí? No sé, mijo. Desconozco. Pero quiero vender algo. Saludos. Quiero comprar... ¿Tienes alguna buena vestimenta para mí? ¿Alguna pista? Ah, esta está chida, ¿eh? Informadme en una hora. Recordad que es peligrosa. Tomad precauciones. Cállese, niño. Ok, contigo no. ¿Resultado del registro de las viviendas? Es aquí, para vender mis... ¿Hay algo que te haga mis herramientas? ¿Tienes tienes algo buen, mejor para mí? Nah. Para nada. Ah, chale, necesito vender. A ver. ¿Te puedo vender cosas? Sí, sí te puedo vender, mira. Te puedo vender este. Te puedo vender este. A mí nunca me gustaron las armas pesadas. Ah, chale, ya son todas. Acepto. ¿Ya puedo comprar? Sí. Ajá. Y vamos a rellenar. Necesito rellenar esto. Una ganga. Voy a mejorar esto. No tengo para mejorar. Ok. Un placer negociar contigo. Ahora sí, vámonos con allá. Idiot, me está. A mí me gusta. A mí me está divirtiendo mucho este Assassin's Creed Origins. Como dice el buen. El ex director de Nintendo. El videojuego debe de ser divertido. The game is fun. Y para mí lo es esto, este juego. Serapis, la serpiente tendrá su respuesta. Ok. Ok, Bayek, ya estamos a nada de llegar con tu amada esposa. Es necesario copiar todos los... ¿Cómo voy a encontrar a Aya entre tanto pergamino? Supone que está aquí adentro. Ah, chale, no, me metí mal. Verde. Me metí mal. Más bien, no me metí donde debía. A ver, vaya, cámara. Entra en la habitación, pues. No te lo puedes quedar. Supongo que las obras de Arquímedes, Platón, Safo y Aristóteles no tendrán tus garabatos para hacerles compañía. Muy bien. Serapis. ¿Ahora qué? Ah, ¿dónde está Aya? ¡Oh, Serapis! Yo escribí una epopeya pastoral tragicómica que hablaba de él. Ah. Eres Bayek, ¿no? Aya se muere por verte. ¿Está bien? Corre, sígueme.
Lo siento, buen amigo. Creo que estás borracho. Esta biblioteca es para intelectuales, de verdad. Está escondida. Ok, ya subí de nivel. Ya soy nivel 10. Y tocas mejorar. Ay, sí es cierto. Bueno, no importa. ¿Quién eres? ¡Ah! ¿Con qué interesado en versos homéricos? Ven por aquí. Soy el primo de Aya, Fano. Pues claro, Fano. Me alegro de conocerte por fin. ¿Qué está pasando con Aya? ¿A qué viene tanta discreción? Genadio ordenó a sus hombres registrar cada casa. Sacan a la gente a la calle para obtener información mediante tortura. Típico del sistema en que vivimos. ¿Genadio? Un monstruo. El Filáquitai de Alejandría. Revolverá la ciudad para encontrarla. ¿Y dónde está ahora? Tengo un amigo muy poderoso. Apolodoro. ¿Habrás oído hablar de él? Pues no. Lo harás. Bueno, el caso es que puso un escondite a disposición de Aya cuando se metió en líos. ¿Pero qué ocurrió? ¡No me respondes! Un enredo de intrigas políticas. Ella te lo explicará, tranquilo. Ah. Ok, sigamos al... Mira, ahí va Fano. Se cree que es poeta. El nuevo Sófocles. Hasta aquí llego. El camino hasta Aya está en ese monumento. Bien, mijo. Gracias. ¿Cómo rayos entro? Tengo un poco de fe. Ok, tengo que entrar por... hacia arriba. Ahora. Nunca más debemos volver a separarnos. Ahora estamos solos. Sin Gemu. Ahora estamos juntos. Los dos. Uno y otro. Hay nuevas. Marcas de justicia. Ah. Maté a Medunamun con esto. Odio hacer estas cosas. Pero te agradezco que lo hicieras. A decir verdad, lo disfruté mucho. Te echaba de menos. Yo a ti también. Yo también maté a Acteón. Lo perseguí y encontré una máscara en su cuarto. Cuando volvió, le hice ponérsela. Luego clavé este puñal en sus ojos. Aya. Pero me descuidé. Otro enmascarado me siguió a casa. Fue aún más difícil. Solo uno más. Uno y acabará. Esa apasionalidad. Se lo cogí a Acteón. Apolodoro dice que es un vampiro del Consejo Real. La serpiente sirve a Ptolomeo. ¿Cómo sabe Apolodoro estas cosas? Por sus informantes. Por su trabajo con Cleopatra. ¿Cleopatra?
La declararon criminal. Por el traidor de su hermano, sí. Pero aspira a su trono y quiere ver muerta a la serpiente. Y confía en mí. Me dio esto para matarlo. Es la antigua hoja que mató a Jerjes. Un arma de justicia. Ingenioso. Iré al palacio a descubrir quién emplea el sello de la serpiente y usaré esto. Dios, la hoja oculta, loco. Encontrarás información en la oficina del escriba real. Pasa mucho tiempo en los baños. Ve al palacio cuando no esté. ¿Y tú? No puedo salir de aquí mientras que nadie esté en las calles. Se ha propuesto matarme. Además de la serpiente, veré qué puedo averiguar de este Genadio y lo silenciaré. Descubre quién es la serpiente y enséñale la cara de la muerte. Nos reuniremos en el paneo cuando mates a la serpiente y a Genadio. Mi corazón ya te está echando de menos. Y yo a ti, mi amor. Ay. Dios, las... Tío, de esta pareja me encanta. Amo, la amo. Ahora, allá, ¿para dónde podemos jalar allá? Dime por dónde puedo salir. Allá, ¿no me das un besito de despedida? ¿Qué es esto? Por ahí se van los muelles. No puedo creer que Fano te hiciese atravesar el pozo. Vale, gracias allá. Bien, Bayek, tenemos toda Alejandría. ¿Qué te parece si nos... ¡Uy! Ese es el faro. No, Méndez, ¿es el faro? Dude, dime que este es el faro de Alejandría. ¡Dios, loco, sí es el faro! ¡Ah! Se me están llenando bien bonito la piel, loco. Ok, primero vamos aquí. Vamos primero a sacar las atalayas de la ciudad de Alejandría y ya luego, vamos a ver qué hacemos. Revisamos, antes que nada revisemos, tenemos misiones, otras misiones. No, espera. Ah, no, sí, está bien. Aquí no tengo más. No. Ah, mira, ahí vamos. Y estamos al lado. Vamos a sacar esa. ¿Están preparados todos los tratados? Atalaya y luego Yo echaría un vistazo, sobre todo. O sea, y yo también concuerdo de que las. De que el parkour se perdió en este Assassin's Creed Origins. Ya no podemos escalar a gusto por las paredes, por el techo. Carpeta.
Sube, Bayek, sube. Trépale, mijo. Ah, mira, ahí hay madera. Vaya, ¿y ahora cómo bajo? No veo ningún Ya vi. Ay, me mato. Me acabo de romper las piernas, pero bien bonito, Bayek. Ay, más bien, te me rompiste las piernas, Bayek. A ver, ¿cómo haces el script? Es muy distinto, como nuevo videojuego siento que está chido, está muy bueno. So. Uy, ese es nivel 12. Trabajemos juntos. Esto no durará. ¿Qué, nene? ¿Te me quemaste? Ahí quedaste, nene. ¡Fácil! Ahora, espérate. Pidos. ¡Sarajoles, de veras! Eso fue muy fácil. ¿Por qué me arrastras a la tierra de los muertos? ¡Ibas a matar a mi esposa! Esa puta tuya es una asesina. Sin principios ni moral. Cumplí mi deber como Filakitai. Y por eso tú me quitas la vida. ¿Estás por encima de la ley, Medjay? ¡Cuidado! Los Filaques te encontrarán y se tomarán venganza. Que el oculto camine contigo. El señor de la Duat te espera. Pues arre.
Ya cae. Vale, se me entiende. Este es tu fin, perro. Ah, espérense. ¿Acaso quieres morir? ¿Acaso te quieres morir ese? Está a tiro. ¿Quién está a tiro, nene? ¡Hora, hora, tú! Espérate, espérate, espérate. Sí, 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 ven. Acércate, acércate, viejo, acércate. No, venga, no, solo necesito subir un poco de nivel, hijos. Interesante que ya no tengan para bebidas para curarme. Ya listo, arre. A mí, hermanos. Pienso darle. Ah, ya váyanse. Ya me voy, ya me voy, ya me voy, mijos, ya. Está a tiro. Echadme una mano por aquí. Lo tengo a tiro. Vamos a revisar misiones. Ya en el fin de la serpiente. ¿Qué es este? Bayek viaja a Alejandría a buscar a su esposa. Ah, sí, pues sí. Es esta. Tenemos ventaja. Sí, ya me vieron aparte, ese es el que quería. Lo que quiero es a este compa. Cubridme un instante. Tengo que salir. Y ahora sí ya puedo mejorar carcaj. Todavía me siguen persiguiendo estos lacras. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Eh!
Ahora termina el trabajo, nene. Órale. Ven, 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 ves. Vengan, pues. Ay, mijos de veras, ustedes. Okay, está cerca de hacia el faro de la Alejandría, así que ahí aprovecharé a pasar por el faro. Vámonos, 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 que ahí vienen. Que viene gente. Esto está tranquilo. No lo sabes, no lo sabes. El toro está en los baños. ¡Ato! ¡Eso es! ¡Muere! Mi compa al menos es... No debí de haber entrado, creo. Ah, ya no importa. Me entré. Arre. Ahí se ven. ¿Qué? Ahí. Muere. ¿Qué? Ya no sé para dónde estoy yendo, ¿eh? Ahí, ahí, dale, eso. ¡Míralo! ¡Era para el otro! ¡Ay, Bayek! Tenías una sola misión, Bayek. ¿No me siguen? Ahora sí, a ver. Ok, hasta allá está la serpiente. Vamos allá. Vamos a ver cuánto tiempo vamos. 45 minutos, ok, vamos bien.
Ah, ¿por dónde entro? Sin que me vean. ¿Qué? Eres un gusano. Eso es, muere. Dios, ¿dónde es? ¿Cómo subo? Ahí está. Ahora, ¿para dónde tenía que subir entonces? ¡Es Esparta! Hay que seguir. Loco, ¿cómo entro? ¿Qué? Nada, mijo. No viste nada. Mientras estos buscan, yo veré la manera de cómo entrar. ¿Qué? Eso es, muere. Solo un tajo más y te tendré. Ya quédase. Ya vale. No hay mentes, loco. Debería tener cuidado por aquí. ¿Qué? Muere. Adiós. No menos. Te cubro las espaldas. Podemos con lo que sea, Filé. Bueno, ¿cómo bajó? Nada, pero mejor seguir atento. A ver. A ver, Semo. Ah, ya vi dónde está la entrada. Ya la encontré. Vámonos por aquí. Te voy a destripar. Pues ahí te ves, nene, porque yo no.
Sube, sube, Bayek. Bayek, ya estamos a nada, ya estamos a... Sube, sube. ¡Que subas, Bayek! Está trepando, derribando. La... Ya me cerraron la ventana de aquí, loco. ¿Qué tanta vigilancia está? Es... ¿Qué? Tu descanso terminó, nene. Más bien, tu descanso inicia ya. Entonces, a ver... Entonces, ¿dónde puedo...? ¿Para dónde tengo que...? Debo de entrar. Ya encontré otra entrada. A ver. Estos son... Parece importante. Cerrado. Una escalera. ¿Qué más puedo investigar él? Parece importante. Cerrado. Una escalera. ¿Y esa qué era? Estos son los aposentos del escriba real. Pero pues no hay más que investigar, mijo. ¿O sí? Una escalera. La iluminación se bugueó. Investiga la oficina del escriba real. Estos son los aposentos del escriba real. Parece importante. Cerrado.
Parece importante. Cerrado. Ajá, tengo que abrir eso, pero... ¿pero cómo lo abro, mijo? ¿Acaso alguien tiene la llave? Ay, no me digas que tengo que matar a estos compas. No inventes. Hey, ¿qué? Hey. ¡Te voy a matar! Bueno, pues vamos a liberar un poco. Te abriré las entrañas. Ay, vaya. Echadme una mano por aquí. No es rival para ti. Loado sea Serafín. Muere. Alarma. Es absurdo enfrentarse a ti, Kirien. Ok, no, vámonos, vámonos, vaya, vámonos. Fuga, fuga, creo que no. Ay, a ver. Progreso de investigación. Muy lento ahí. Te voy a destripar. ¿Por qué no se pone el escudo, digo? ¿Para qué lo quieres, nene? Que la canción, mendigo lacra.
la zona está prohibida. Varios intentos después. Oye, atento. ¿Quién eres? Que no nos sorprenda. Te cubro las espaldas. Tranquilo, ven. ¿Una escalera? Parece importante. Cerrado. Estos son los aposentos del escriba real. ¿Y ahora? Parece importante. Cerrado. ¿Y qué objeto necesito para...? No hay un objeto. Parece importante. Cerrado. Necesito una ganzúa, ¿qué onda?
A ver, se supone. Ahí está. Una escalera. Una llave. Ahora sí. Papeles oficiales. Este cofre pertenece al propio escriba real, Eudoro. ¿Ah? Un fondo falso. Una carta. Querido Ibis, el faraón sigue siendo nuestra marioneta a todos los efectos. Actúa con precaución en Sigua. El asesinato de la garza solo fue el primero. Aquí en Alejandría ya han matado a dos de los nuestros. Sin embargo, la situación ya está controlada. Genadio está interrogando al populacho. Agradecemos tus esfuerzos, Ibis. Larga vida. Lleva como siempre, el gobierno. La serpiente es Eudoro, el escriba real. El gobierno siendo el gobierno. Ve a las termas. Que el escriba real suele estar en los baños. Mataré al Nekeyadet de Eudoro allí. Vamos allá, vámonos de aquí. Estamos a 500 metros. Ah, no, espérate, que iba a vivir a... al faro. Vamos rápido al faro. El poderísimo faro de Alejandría. El extinto faro de Alejandría, de hecho. Sube, sube, Bayek. Ya me voy, mijo. Necesito cruzar el agua, así que... Mira, viene uno. Perdóname. ¿Me puedo cola? Pero bueno, Bayek.
¡Maldita triza, nene! Tengo que tener cuidado. ¡Váyanse, pues! Bueno, todavía no estamos a solas. Interesante que el faro de Alejandría lo retengan estos compas. ¿Sube, Bayek? Acá arriba, acá arriba. Y ahora que cómo subo. Ah, acá están las escaleras. Ahora sí, vámonos acá. Voy a
me voy a apresurar a ver si puedo seguir un poco más de historia. Sacar un poco más de historia. Ya esa es la única atalaya que quería sacar. La atalaya de la... del faro de Alejandría, loco, ya que estaba ahí en Alejandría. Hermosas vistas, loco. Me encanta este lugar. Vale la pena venir solo por el edificio. La enfermedad de la piel que sufre es muy desagradable. Mira qué techo más caro. ¿Está todo a tu gusto, señor mío? El agua está algo tibia hoy. Cinco faltan sus caballos. ¿Te has fijado en su mujer? ¡Tú! ¡Para! Ptolomeo es un simplón paradito. Simónides, creo que has bebido demasiado. Los sentimientos del sacerdote solo mejorarían sí, si se tirase. Y lo volveré a hacer. ¿Pero sería nuestro faraón menos necio de no haberlo hecho? Mi señor, ¿hay algo que necesites? Sí. Prepárame las toallas. Será mejor que no me... ¡Eso es! ¡Muere! ¿Qué? ¡Ayuda! ¡Este hombre ha perdido el juicio! ¡Arre! ¡Maldito seas! ¿Por qué me has hecho esto? Porque tú mataste a mi hijo ante mis ojos. Estás loco. ¡En el templo! ¡En Siwa! ¿En ese agujero? Ese desatino no fue mi culpa. Es tarde para mentir. Anubis... te espera. La muerte de la serpiente lo compensa. ¿La serpiente? La serpiente es eterna. Hijo de Apep, el señor de la Duat te espera. Otro menos. Te cubro las... Eso es, muere.
¡Eudoro! ¡Muerto! ¡Por los dioses! ¡Lo han matado! ¡Mire cuánta sangre! ¡Pero era tan hermoso! ¡Patético! ¡Esto será fácil! ¡Vale, ahí está! ¿Qué? ¡Te voy a destripar! ¡Va, cámara! ¡Ahí está! ¡Ese olor, pobre hombre! Disfrutaré sacándole las tripas de oye, ¿quién eres? Nos ocuparemos, como siempre. Ha llegado tu hora. ¡Mierda! ¡Hay que alcanzarlo! ¿Qué? ¡Ah! ¡No puedes escapar de mí! ¡Te tengo! ¡Glorias para las almas! ¡Dime, dime, fíjense de tal euforia! ¡Esto es una fácil! A ver, mijos. Verde, mijos, pues ustedes qué armas usan o qué onda. Este es tu fin, perro. Vale. ¡Eudoro! ¡Muerto! ¡Por los dioses! ¡Lo han matado! ¡Mire cuánta sangre! ¡Pero era tan hermoso! ¡Ese Eudoro! ¡Pobre hombre! ¿Qué? ¡Te voy a destripar la mano por aquí! No tienes ninguna posibilidad. Tenías que haber huido mientras... Es absurdo enfrentarse a ti, Kirie. ¡Sí! Sí, bueno. También Bajek, de veras. ¡Eudoro! ¡Muerto! ¡Por los dioses! ¡Lo han matado! ¡Mire cuánta sangre! ¡Pero era tan hermoso! ¡Ese Eudoro! ¡Pobre hombre! ¡Ahí está! ¡Behind Brock! ¡Muere, perro! Ha llegado tu hora. Pero bueno, vaya.
Cámara Bayek. ¡Eudoro! ¡Muerto! ¡Por los dioses! ¡Lo han matado! ¡Mire cuánta sangre! ¡Pero era tan hermoso! ¡Ese Eudoro! ¡Pobre hombre! Todavía nada. Chale, tan fácil como esto. Estamos a 100 metros. Cazador de velos, hijo. Cho. Malas. Vamos a subir. Vida mía. La serpiente y Genadio han muerto. Era Eudoro. Murió retorciéndose en los baños. Me alegra saberlo. Mi amor. Mi amor. Ganaste un trofeo, no he hecho más que no sé qué. Ya pensaba que habría que sacarte. Tu adrenalina y presión están altas y afecta a tus pulsaciones y a tu nivel hormonal, de serotonina y oxitocina en particular. ¿Qué ha sucedido? Aya está aquí. ¿Quién es Aya? La esposa. Puedo sentirla cerca. ¿Que la sientes?
Eso será el efecto sangrado. Además de sus recuerdos, estás viviendo también sus emociones. No, Boba, creo que está en esta cueva. Los esposos compartían tumba. ¿Otra momia más? Habría que informar a Abstergo. Después de encontrar a Aya. Llamaré yo si no lo haces tú. Diana, no. Así dile adiós a mi mérito. Volverán a puentearme. Vale. Ahí. ¿Qué es eso? El efecto sangrado me lleva hasta Aya. Oh, genial. Más leña a tus ínfulas de superheroína. Está ahí abajo. Es hora de un salto de fe. Pregunta de día. Joder, qué frío. Pues claro, está aquí. Ahí estás, menos mal. Casi se saborea su sangre. Oye, esto no tiene sentido, Leila. Hay que informar ya. Aún no. ¿Aún no? ¿Y cuándo? Bueno, a mordiscos no saldré. ¿Qué estás haciendo? Trepar. Cuesta mucho, así que... Uscuti, ¿vale? Vale. Avísame cuando hayas llegado arriba. Voy a regresar. ¿Por qué? Cogí una muestra de ADN de Aya. Quiero ver sus recuerdos. Mira, comprendo tu emoción, pero... cuantos más riesgos tomemos, peor se nos pondrán las cosas. Nos estamos jugando mi sueño. Hagámoslo a mi modo. ¡Mierda, mis papeles por todos lados! Vaya, ¿algo importante? Sí. Añadiendo ADN de Aya. Tardará en secuenciarse. No podrás sincronizarte inmediatamente. Leila, hay otra cosa que deberías saber. Como estás mezclando secuencias de genes de forma descontrolada, la transición entre recuerdos puede ser impredecible. Siempre me ha gustado lo impredecible. ¿Sí? Pues me preocupa. Para variar... Animus aún no ha interpretado el ADN de Aya. Vale, vale. Que se puede glitchear, mijo, y puede valer a más no poder esta wea. ¿Qué pasa? La serpiente.
¿Y si ese no era el último? Pues claro que lo era. Están todos muertos. Se hizo justicia. Si tienes dudas, habla con Apolodoro. Lo sabe todo. ¿Y dónde encuentro a ese sabelotodo? Está con Cleopatra, pero busca a su hombre junto al hipódromo. ¡Hey! Le diré a Fano lo de Genacio y te buscaré. Chale, así yo quisiera tener una relación con una mujer. Disfruta del hipódromo. No pierdas todo el dinero en las carreras. Me estás diciendo apostador porque ese sí soy. Sí soy. No, bueno, no ni tanto. Bien, veamos misiones nivel 12. ¿Qué? ¿Cómo bajo? Olvídalo, ya sé cómo. Creo que, a ver, ¿dónde hay para monturas? Ah, mira, aquí está cerca una. Ah, perdón, mijos. Saludos. Necesito vender. Bueno, sigamos. Nueva región descubierta, Nomo de Campnopo. ¡Abrid paso! Soy Bayek. Me envía a Aya para hablar con Apolodoro. Como comprenderás, mi amo toma muchas precauciones cuando se reúne con alguien. Solo él puede responder a mi pregunta. Le diré que buscas consejo y que vienes recomendado por Aya. Espera la noche. Si él quiere verte, lo encontrarás junto al faro. Mientras, el hipódromo homenajea a uno de sus mejores jinetes. Mucha bebida y celebraciones, además de carreras, claro.
por si te apetece. Se llamaba Ícaro, la gloria del apabullante hipódromo, el muy laureado, efímero y adorado de Canopo. Triste destino. A los 25 se llevó a un héroe que envejecías y enumerabas sus numerosas victorias. Ok, a ver, camellito. Ven a mi camellito. Se me fue cómo se llama, cómo le puse el nombre, pero le vamos a volver a poner, le renombraremos Yahafa. Cállese, niño. Abrid paso. Tú. Saludos. ¿Te puedo ayudar? Adiós, entonces. Ah, mira, esa caravana que pasó tenía madera. ¿Hay algo que te haga falta? Sí, no, necesito vender. ¡Apartaos ahora! ¡OCI! ¡Obvio si gisis de afonocácetos! ¡Que sirve nuestro patacillo! ¡Ya la ebro iré mío! ¡Sécmelo! ¡Lunes quedo! Y en teoría ya puedo comprarme un caballito. Saludos. Entonces, no, por otro, ¿por dónde era? Hacia el otro lado, creo. Bueno, señora, con permiso, señores. Con permiso, vaca, toro. ¿No ven que estoy pasando? No, pero primero antes de eso voy a desbloquear la habilidad. Y subir a esta atalaya. Bueno, Bayek, míralo. Thank you.
Entonces, ¿cómo era? Ya están todos muertos. Ay, no te pases, ¿en serio tengo que mejorar la hoja oculta? Ah, así era. Apolodoro. ¡Eh, tú! ¿Vienes a matarme o en son de paz? Paz. Bayek de Siwa. Bien, pues ayúdame. El Medjay de Aya, ¿eh? ¿Más supervivientes? ¡Solo Damastes! ¡Le hicieron prisionero! ¿El pergamino qué fue de él? ¡Con Damastes! ¡Lo tendría que haber destruido! Cleopatra está en deuda. ¿Puedes llegar tú solo a un curandero? Maté a Eudoro. ¿Ah? Muy bien. Era la serpiente, ¿no? Francamente, Valle, que aún tienes mucho que aprender. Francamente, quiero respuestas. Bueno, primero debo conocerte. Rescata a Damastes y recupera el pergamino. Así sabré si eres el hombre que dice Aya que eres. ¿Dónde está Damastes? Debería estar en los muelles del puerto de Canopo. No puedo permitir que alguien lea el manuscrito que lleva. Vale, te voy a ayudar, mijo. Ah, está aquí en corto. Vamos rápido. Terminamos esta misión y ya nos vamos.
Eso. ¡Alto! ¡No te muevas! ¡Tus medios son los asesinos! Tengo que tener cuidado. ¡Te voy a matar! ¡Así no escapa! ¡Ah! ¡No se escapa! Mira cómo nos me escapo sumergiéndome, niño. Me equivoqué. Aló, buenas, Osvaldo, ¿qué onda? Eso es, muere. Muere. Lo tengo a tiro. Quémense, pues aquí, bien. De chill. Apenas voy. Puedo darle. Creo que voy. A ver si son 10. Aproximadamente 10 horas. Es absurdo enfrentarse a ti, Kiriel. Lo tengo a tiro. Voy como unas... un quinto de historia. Dioses, tengo un buen problema. Pienso darle. Alarma, rival para mí. Lo hago sea será. Puedo darle. Lo tengo a tiro. ¿Qué estás haciendo? ¡Mátalos! Eso ha estado cerca. A ver, mijo, vaya. ¿Puedes ir venirte para acá? ¿O quedaste ¿O vas a quedarte ahí peleando, mijo? Eso es, muere. Dioses, ¿quién ha sido? Te abriré las entrañas. Ya cállese, nene. Mierda. Alarma. Te voy a destripar. Udina, 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 udina,
Faltan dos. Ponme a salvo primero, luego hablaremos. Bueno, tú, mijo. ¿Quieres ponerte a salvo y vas a la batalla? Este es tu fin, perro. Ya, vete, vámonos, a ver. Íralo. Va a luchar este lacra. Ah, no. Vámonos. Bueno, tú, ¿a dónde estás yendo? Íralo. ¿Qué hace el compa? Mijo, ya estamos seguros, ¿ya? ¡Habla! Bueno, te sigo entonces. ¡Habla! Iba a matarlos a todos, pero no podía escapar de una jaula tan resistente. Apolodoro me envió para ayudarte. Dame el pergamino. El manuscrito no lo tengo yo. Tu obligación era llevarlo. Está en el barco. No quería que cayese en las manos equivocadas. ¿Y dónde está ese barco? En el fondo del lago, lo han hundido. Ah, muy bien. Lo recuperaré. Apolodoro te está esperando en el faro. Le diré que te busque cerca del barco hundido. Vale. Pues bueno, aquí donde lo dejamos. Gracias, Osvaldo, por estar a, por haberme acompañado en estos últimos minutos. Mañana espero continuar la historia. Realmente hay mucho que explorar, subir de nivel. Yo quería subir de nivel de... Pero bueno. Ahí nos vemos, y amor y paz.